Ya vienen. Tengo una idea. Si huyo, entonces ellos me seguirán y tú podrás escapar. Llévate a los niños y el manual secreto. Protégelo con tu vida. Esa es la única manera. Tengo miedo. ¿Y si te cogen? No temas, mujer. Ten cuidado. Padre, yo me marcho. ¡Papá! No te preocupes. ¡Papá! Quiero que ayudes a tu madre. Lo haré, lo haré. No llores. ¡Ahí está! ¡Cogedle! ¡Cogedle! Escucha, tenemos que irnos de aquí. No voy a marcharme sin mi esposo. No, mamá. Tienes que venir con nosotros. No puedo. Esperaré aquí hasta que él vuelva. Ahora vete y ten cuidado. Vamos. Rápido. Tienes razón. Tenemos que marcharnos de aquí. Entrégame el manual secreto. No puedo dártelo. ¡No discutas conmigo! El manual es propiedad de mi país. ¡Nos habéis invadido! ¡Malditos! ¡Matadlo! ¡Padre! ¡Abuelo! ¡Han matado a papá! No digas una sola palabra. Si lo haces, nos encontrarán. ¿Qué vamos a hacer? Aún no hemos encontrado el manual. Escúchame, registra su cuerpo y encuentra ese maldito libro. Sí, señor. Nada. ¿Nada? No, mi señor. Si no lo lleva encima, lo habrá dejado en su casa. ¡Vamos! ¡Abrid! Yengi. ¿Usted qué desea? El manual. Lo que queremos es el manual. Mi esposo. ¿Dónde está? No quiso cooperar con nosotros. ¿Hablará? No lo creo. ¿Dónde está el resto de su familia? ¿Dónde está? Yo no lo sé. ¡Habla! No, jamás se lo diré. Si no lo haces, te mataré. Jamás, jamás lo sabrá. Prefiero morir como mi esposo. Prefiero morir antes que traicionar a mi país entregándole el manual. Si es eso lo que quieres, entonces se cumplirá tu deseo. Espero que todos ustedes se pudran en el infierno. ¡Matadla! 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 ¡Quemad la casa! ¡Destruidlo todo! ¡Quiero verlo todo hecho cenizas! ¡Quemadlo! ¡Destruidlo todo! ¡Mamá! No sé cómo podemos hacer. ¡Déjame vengarme! Aún no. Tenéis que aprender a pelear. We'll be right back.
¿Leon? Sí, señor. Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte. Ahora necesitas a alguien que pueda enseñarte más. Voy a enviarte a un lugar, lejos de aquí. ¿Lejos? Es preciso que tú seas el mejor de todos, Leon. Si quieres tener éxito en la hora de tu venganza, esa es la razón por la que has aprendido a luchar. Él te enseñará más y después tú serás el mejor. Y destruirás a cualquiera que desees destruir. Gracias, maestro. La gran venganza ninja. Sabes atacar con mucha fuerza, pero fallas en los puntos más importantes. Te los voy a enseñar. El ser humano tiene varios puntos de presión. Como puedes ver, están marcados en rojo. Lo comprendo, maestro. Trata de atacar otra vez. Sí. Estoy orgulloso de ti. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué diablos te ocurre? Soy portador de un mensaje. Es para Leon.
Jim, ve tú. Me reuniré contigo después. No, no, no me digas nada. Venga, vamos, haz lo que te digo. Venga, vete. Adiós, Jim. ¿Qué buscas aquí? ¡No, no me toques! ¡Ramera! ¡Basta! ¿Quién eres? ¡Larguémonos de aquí! Gracias por salvarme la vida. Me alegro de haber llegado a tiempo. Has tenido suerte. La próxima vez, ten más cuidado. ¿Qué has venido aquí? Vengo a proteger a mi querido país. Este país es nuestro. Nosotros te lo hemos quitado. No olvides eso nunca. Nunca será vuestro. Y yo estoy aquí para impedirlo. ¡A por él! ¡Que se marche! Ja, ya le cogeremos.
¿Quién es? Ha desaparecido. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Maestro. Leon, llegas mucho más pronto de lo que yo esperaba. Me siento orgulloso de ti. Recibí el mensaje que me envió. Por eso vine tan deprisa. Estaba preocupado. Anda, vamos, entra. Tendremos una larga charla. ¿Qué te ocurre? Maestro, ¿por qué vive en una casa tan humilde? Nuestro pueblo es muy pobre. Y no es un sitio tan malo. Esto es nuestro hogar. Maestro. Supongo que es por culpa de los invasores. Se han apoderado de todo. Maestro, no podemos permitir esto. ¿Por qué no me deja destruirlo? ¡Siéntate! ¿Pero cuándo podré hacerlo? Ten paciencia. Estas cosas requieren tiempo. Este asunto necesita especial atención. Debemos pensar cuidadosamente. ¿Cuál es la mejor forma de destruirlos? No, es él. Me alegro de haberte pedido que volvieras. Necesito tu ayuda. Padre. Padre, ya estoy en casa. La pequeña Chin. Leon, ¿cómo estás? Chin, ¿cómo van las cosas? Mucho peor que antes. ¿Qué significa eso de peor? El señor Nishihiro se ha vuelto loco y se vengan los pobres. Leon. Sí. Ella viene de visitar a tu familia. Dime, ¿cómo están mi hermano y mi abuelo? Viven bajo la constante amenaza del señor Nishihiro. Tu familia son expertos en alfarería. Y él quiere el manual que habla del proceso secreto. ¿Comprendes ahora por qué te he pedido que volvieras? Sí. Mañana, esa gente está decidida a ejecutar a tu abuelo si él se niega a entregarles el libro. ¿Qué? ¿Mañana? Tu abuelo está decidido a no moverse de allí. Le dije que era muy peligroso y traté de convencerle para que se marchara. ¡Viejo-chan! ¡Viejo-chan! Viejo-chan, dime qué ocurre. La situación ha empeorado. Tienes que irte de aquí inmediatamente. Jamás. Yo he nacido en esta tierra. Y nadie me obligará a marcharme de ella si yo no quiero. Y mucho menos los invasores. ¿Quieren robarle a mi familia lo que les perteneció durante generaciones? ¿Crees que yo voy a dejar que ellos vengan aquí y me asusten? Ni pensarlo. Prefiero morir. Sabía que no cambiaría de opinión. Y esa es la razón por la que te pedí que volvieras. Yo creo que debemos ponernos en marcha. Es un largo camino.
Sí, tiene razón. No he visto a Sun por aquí. Cuando salimos, ella se empeñó en seguir al señor Arada. Le dije que no lo hiciera. No debió hacer una cosa como esa. Maestro, me voy a poner en camino. ¿Hacer lo que yo digo? ¡Bárbaro! ¡Puedes irte al infierno! ¡Nunca te daré el manual! ¡Nunca! ¡Jamás! Si fueras listo, cambiarías de opinión. Puede que sí. Pero yo soy un hombre digno y tú no eres más que un maldito asesino. Muy bien. Ven aquí. Te vas a arrepentir de esto. Encargaos de él. Ya sabéis lo que hacer. Última oportunidad. ¡Jamás! Prefiero morir antes que hablar. ¿Prefieres morir? Bien, caballeros, bien. Disfruten la comida. Me alegro de tenerlos aquí. Disfruten la comida. Disfrútenla. Tú. Pídeme permiso antes de beber aquí. Yo no hablo con hombres como tú. ¿Ah, sí? Pues será mejor que tengas cuidado. ¡Vamos, largo! ¡Largo de aquí! ¡Marchaos de aquí! ¡Eh! ¿Por qué diablos han hecho esto? ¡Va a arruinar mi negocio! ¡Mire cómo me han dejado esto! ¡No hay derecho! Aquí. ¿Qué es lo que usted desea, señor? ¿Quiénes son esos tipos tan salvajes? ¡Calle! Son algunos de los invasores. Y si le oyen hablar de esa manera, puede estar seguro de que le matarán. Dime, ¿son ellos hombres del señor Nishihiro? Oh, así es. ¡Malditos asesinos! ¡Eh, camarero! Sí. ¿Qué desea? Más vino y un poco más de cerdo. ¡Oh, lo siento! ¡Pero se nos ha acabado el cerdo! Viejo, ¿por qué eres tan poco previsor? No hables tanto y ve a buscar un cerdo en alguna parte. ¡Usted debe estar loco! Yo no sé dónde puedo encontrar un cerdo. Además, soy un hombre muy viejo. Pues vamos a rejuvenecer. ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, me la han roto! Vamos a ver si puedo arreglar. No, ya está mucho mejor. Ni siquiera me duele. Ya estoy bien, de verdad. ¿Seguro? Sí. ¡Basta! ¿Por qué no dejas en paz a este pobre viejo? ¿Quién eres tú? No importa quién soy yo. No me gusta que molestes a la gente. ¡No me hables de ese modo, por diosero! Puede que yo sea un pordiosero, pero sé lo que está bien
Conozco a un asesino cuando lo veo. Y tú lo eres. ¿Qué? ¡Mientes! Así que eres muy valiente, ¿eh? Gracias, camarero. Gracias. Sí, señor, sí. Camarero, ¿tú sabes dónde se aloja un hombre llamado Chan? ¿Chan? ¿Me lo pregunta a mí? No lo sé, yo no sé nada, no sé nada, no. ¡Idiotas! ¿Es que no sabéis hacer nada bien? Escuchad. Sí, señor. Estoy harto de ese viejo. ¡Lo quiero muerto! Sí, señor. ¡Alto! ¡Detened al intruso! ¡Abuelo! ¡Rápido! ¡Matadle de una vez! Abuelo, seguiré luchando. Bien, vamos. ¡Se va a escapar! ¡Perseguidle! Papá, ¿crees que estarán bien? Estoy preocupada. Tendremos que esperar para saberlo. ¡Maestro! ¡Padre, ha vuelto! Tienes que darle las gracias a tu hermano. Sí, lo haré. Hermano. ¡Maldito seas! ¡Levántate! No me das lástima. Di, ¿por qué escapaste así? Debiste intentar salvar la vida del abuelo, en lugar de dejarlo allí tirado. Él dijo que me fuera. Lo sé. Quería que escaparas para que te salvaras. Pero es viejo. Tú tienes un deber hacia él. Es lo que importa. Debiste quedarte a su lado. Lo sé. Lo siento. Cometí una equivocación. ¿Me perdonas? Siéntate y piensa en tus equivocaciones. Veré si nos han seguido.
¡Mátalo, mátalo! Acabad con él. Prueba mi puño. ¿Quieres repetir? ¡Quieto! Abuelo, ¿cómo te sientes? Estoy vivo. Sí, ya estás a salvo. Dime, ¿qué ha pasado? Todo está bien. Leon te salvó la vida. Me temo que tuve que pedirle que viniera a ayudarnos. Él pelea muy bien. ¿Y dices que él me salvó? Sí. Se está recuperando. Abuelo, dicen que me salvaste la vida. No sé cómo darte las gracias. Abuelo, tú no tienes que darme las gracias por eso, ni por nada. Yo lo volvería a hacer. Te quiero. Leo. Sí. No permitas que conozcan el secreto de nuestra alfarería. Eso es algo. De nuestro país jamás debe caer en manos extrañas.
Lo guardaré con mi propia vida. Puedo asegurártelo. Pelea tan bien como un leopardo. Padre, es un enemigo peligroso. Sí, ya lo sé. Morrie. Sí. Aumenta el número de la guardia. Sí, señor. ¡Eh! ¿Señor? Que aumenten la guardia. Sí. ¿Crees tú que Yengi vendrá pronto? En cualquier momento, señor. No podré descansar hasta que él llegue aquí. Mis hombres no son lo bastante buenos. No sé para qué los tengo. No hacen más que decepcionarme. Señor, no se preocupe tanto por eso. ¿Tú me dices que no me preocupe por eso? ¿De verdad? Señor Yengi tiene a sus hombres buscándote por todo el país con orden de matarte. Ese hombre me da miedo. Yo sé que él no se dará por vencido hasta que logre la satisfacción de verte muerto. Jamás podrá matarme. No te preocupes. Quisiera estar segura. Siempre consigue lo que quiere. Lo conozco. Fue él quien mató a mis padres. Los mató ante mis propios ojos. Jin, no dejaré que él se salga con la suya. Pienso matarle, aunque sea la última cosa que yo haga. Por eso mi padre te enseñó a luchar, Leon. Tu padre fue muy bueno. Perdió mucho tiempo enseñándome a luchar. Y ahora pondré todas sus enseñanzas en juego. Eso es lo que mi difunto padre habría querido que hiciera, si estuviera aquí. Yo sé que él hubiera deseado que salvara mi país a mi manera. Yo tengo fe en ti. Sé que puedes hacerlo. Leo, no quiero perderte. Tengo que vengarme. No seré feliz hasta que no me haya vengado. Ten cuidado. Por favor. Lo haré. Sé que te matará y que te perderé para siempre. Lo sé, lo presiento. No te preocupes. ¿Por qué no me esperas? Volveré cuando todo pase. Y estaremos juntos siempre. Te prometo que te esperaré. Cariño, es tarde. Vámonos. Chun, puedes levantarte. Lo siento. Olvídalo, ya estás perdonado. Sé que hice mal, hermano. Jamás me lo perdonaré, jamás. Chun. Leon. Espero que comprendas por qué te hice sentar ahí. Lo sé. Olvidémoslo. Es el pasado. Será difícil. Lo sé. Leon, tú eres un hombre muy bueno. Perdóname todo lo que haga. Perdóname. Olvídalo. Eres mi hermano. Leon. Y te quiero. Siempre estaré a tu lado. Y no importa lo que hagas.
Estará bien. Porque tú eres el único hermano que tengo. Mi hermano menor, y yo te quiero más que a nada en este mundo. Querido hermano, siempre te querré. León. Señor. ¿Dónde está Yengi? Ya debería estar aquí. Creo que ya viene. ¡Señor! El señor Yengi ha llegado. Oh, muy bien. ¿Cómo estás? Muy preocupado, porque ya creía que no ibas a venir. Por favor, toma asiento. Tenemos que pensar en algo. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que Nishihiro daría cualquier cosa por el manual. ¿Podemos empezar desde ahí? Tal vez podríamos prepararle alguna trampa. ¿Pero qué me dices de Yengi? Escucha, Nishi debe estar pagándole muy bien. Si él creyera que no hay dinero, estoy seguro de que lo abandonaría. ¿Y si lo abandona, qué pasaría? Entonces, Nishihiro quedaría solo. La verdad es que es bastante bueno. He puesto a mis hombres a luchar contra él, pero los ha vencido a todos. No te preocupes. A mí no me vencerá. Nishi, ¿cuál va a ser mi paga? ¿Por qué no la misma de antes? Es suficiente. ¿Es que quieres más? ¿Cuánto más quieres? No quiero dinero. ¿Qué quieres? Quiero a tu hija. Tu hija será mi paga. Ni pensarlo. ¿Cómo puedes pedir eso? ¡Imposible! Jamás tendrás a mi hija. Yengi, siempre te ha interesado mucho el dinero. Sabes, yo estoy acostumbrado a obtener cualquier cosa que me interese. Cualquier cosa, ¿sabes? Sí, ya lo sé, lo sé. Yo respeto mucho tus habilidades. Eres el mejor luchador que existe. No hay duda. Pero tú no puedes esperar que te entregue a mi única hija. Lo resolveremos de alguna manera. Sí, pero ¿cómo? Morrie, ven aquí. ¿Qué deseas? Bloquea los caminos, asegura las orillas y refuerza las guardias. ¿Cuántos hombres quieres? Todos los disponibles. Quiero a todos los hombres que tengas. Entendido. Confía en mí. Yengi ha ordenado cerrar los caminos, vigilar las orillas y reforzar las guardias. Así que vamos a seguir sus órdenes y obedecerle. ¿Entendido? Sí. Vosotros dos, a las orillas. Vosotros dos, venid conmigo, los ojos bien abiertos. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Tengo una importante noticia que debe conocer. ¿Sí? ¿Qué es? La razón por la que nadie llega al pueblo es porque Yengi ha bloqueado los caminos y nadie puede entrar ni salir sin ser visto. Hay muchos hombres vigilando. Lo sé de muy buena tinta. ¿Es cierto? Gracias. ¿Sí?
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vaya. Lo ha hecho otra vez. Sí. Palpón. Busca Palpón. Sí, señor. ¿Quieres decir que Yengi mató a tus padres de la misma forma que mató a los míos? Así es. Yo le pedí al padre de Chin que me enseñara a luchar para poder vengarme. ¿Esa es la razón por la que le sigues? ¿Para ver a dónde van? Sí. Sé lo que sientes. Y aunque sea lo último que haga, los mataré. Y no dejaré que se salgan con la suya. Sun, esto es demasiado peligroso para ti. Vuelve a la casa de Chin y ponte a salvo. Hazme caso. Yo voy contigo. No puedes. Lo haré. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? He venido a ver al señor Nishihiro. ¿Dónde los hemos visto antes? No lo recuerdo. No te pases de listo. ¿Conoces a ese? Sí. Es un luchador llamado León. ¿Morri? Sí. Me pregunto dónde habrán aprendido a luchar. Son muy buenos. No lo suficiente.
Sam. ¿Sí? Escucha. Haz que Palpón lo siga. Sí. Aquí. Adentro, vamos. ¿Estás listo? ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos! Te dije que no vinieras. Deberías estar con el abuelo. Lo sé, pero estaba preocupado. Pensé que podrías necesitar ayuda. Si la quisiera, te la habría pedido. Recuérdalo, no lo olvides. Sun, deseaba verte. ¿Dónde te has metido? No te encontré en casa de Chin. Trataba de pensar en un plan. Sabes que estás en peligro. No me importa si estoy o no en peligro. Por favor, Sun, ten cuidado. Espera. Ten cuidado también.
esa es la casa. ¿Seguro? Sí. Vamos. ¿Sabes tú dónde ha ido Leo? No te preocupes, él estará bien. Dime, ¿por qué Chun no está aquí? Fue a buscar comida. No tardará en volver. ¡Ayuda! ¡No! ¡Estáis rodeados! ¡Salid de ahí! ¡Abuelo! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué crees tú que queremos? ¡Marchaos! Ni pensarlo. No voy a dejar que os escapéis. No, esta vez no. ¡Idiotas, cogedle! ¡No lo dejáis escapar! Yengi. Registrar la casa. Sí, señor. Venid con nosotros. Vamos, levanta, abuelo. No, por favor. ¡Esto! ¡No! ¡Padre! ¡Padre! Vamos. ¡Asesino, te mataré! Ahora es tu turno. ¡Toma esto! ¡Abuelo! 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 Nos llevaremos a la chica. ¡Abuelo! ¡Rápido! Oye, te dije que no vinieras conmigo. Pero te seguiré. Te seguiré, vayas donde vayas. ¿Por qué eres tan tozuda? Deberías saberlo. A mis padres los mataron los mismos que a los tuyos. Y por eso voy a vengarme de ellos. Esperaba que aceptases mi ayuda. Sería mejor si luchásemos juntos. Los dos. ¿Por qué no cooperamos? Podemos ayudarnos, León, el uno al otro. Buenos días. No me gusta verle, ya se lo dije. Creo que estás nervioso por algo. ¿Por qué no me quieres ver por aquí? Yengi estuvo aquí en busca suya y dijo que le iba a matar. ¿Qué más dijo? Que acabaría con usted, para que todos supieran quién manda aquí. Así que será mejor que se marchen enseguida. ¡Hermano! Hermano. ¿Por qué no estás con el abuelo? León. ¿Qué ha pasado? Dinos qué ha pasado. El abuelo, el maestro. ¿Qué? ¿Qué dices? Yengi los mató. ¿Qué? ¿Yengi? Eres más hermosa de lo que yo esperaba. Me perteneces, así que harás lo que yo te diga. ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¿Qué es eso? Ya verás cómo acabo gustándote. ¡Ya! ¡Ramera! ¡Morri, ven aquí! Sí, señor.
Llévate a la chica y dómala un poco. ¡Andando! Sí, señor. Despierta. Un buen sueño. Chun. Escucha. Señor, ¿qué ocurre? Hay problemas. ¿Problemas? Se han introducido en palacio. Que refuercen la guardia. No permitas que pase nadie. Vete. Sí, señor. ¿Qué? ¿Que han burlado la guardia? Temo que sí, señor. ¡Maldición! ¡Que no les dejen pasar! ¡Quiero que mueran! ¡Sí, señor! Chun, necesitas comer para tener fuerzas. No puedo. Me preocupa mucho, Chin. No es momento para eso. La encontraremos. Leon, creo que ellos saben dónde estamos. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes. Tengo un plan.
¡Tú! Si sabes lo que es bueno para ti, me dirás dónde puedo encontrar ese libro. Vamos, dímelo. Jamás se lo diré. Antes prefiero la muerte. ¡Ramera! ¡Matadla! Ahora debes dormir. Mañana será el gran día. Me pregunto qué estará planeando para mañana. Yo creo que tu hermano sabe lo que se hace. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? Me dijo que esperarán que ataquemos por la noche, pero no lo haremos. No atacaremos hasta que amanezca. Me parece un buen plan. Y mañana ellos estarán cansados por no haber dormido. Y nosotros, descansados, los atacaremos antes de que se den cuenta de lo que pasa. ¿Tú crees que eso puede dar resultado? Creo que sí. Eso espero. Morrie. Sí. ¿Qué noticias hay? ¿Habéis averiguado algo de los intrusos? ¿Se sabe algo? Continúan escondidos. Yeah. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Registra el bosque? Sí, lo haré, señor. Chun. ¿Por qué no duermes? Necesitarás todas tus fuerzas para mañana. Lo sé. ¿Ha llamado? Sí. ¿Estamos seguros? ¿Reforzaste la guardia? Nadie podrá pasar, señor. Estamos seguros. Nuestro plan dio buen resultado. Creo que sí, señor. Están dormidos. Vamos, vamos. ¿Has cambiado de opinión? ¿Eh? Anda, vamos. ¡Yangi! ¿Qué pasa? ¡Burlaron la guardia de entrada! ¡Imbécil! ¡Se escondieron en el bosque! ¿Por qué no buscasteis allí? Se buscó, pero no se les encontró. ¡Malditos!
¡Morri! ¡Señor! ¿Qué pasa? Todo es inútil. Están en palacio. ¡Fardos! ¡Los quiero muertos! ¡Ve y acaba con ellos! Sí, mi señor. Bien, Yengi. Es la hora de mi venganza. Sí, de tu gran venganza. Cobarde. ¡Ven a pelear! Ah!
Voy en busca de Nishihiro. Yo buscaré a Chin. ¡Padre! ¡Vienen a por ti! ¡Nishihiro! Perdóname la vida. Te pido misericordia. Cualquier cosa que quieras, todo será tuyo. ¡Levántate todo lo que tú quieras! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No me mates, por favor! ¡Let me go! Soy yo.